Vale, y a raíz de la caída del Patreon has creado una academia, ¿no? Academia Tren. Academia Tren, Me hace sí. gracia lo de Hacemos Tren, de ¿eh? pub. Tren es de De Tren Trembol. Volona, pero Claro. Training Enhanced. En inglés sería entrenando mejorado. Alguien Enhanced en inglés es el que va dopado, ¿no? Entonces sería la academia para los que, digamos, que entrenan dopados o para mejorar tu entrenamiento. Bueno, es un juego de palabras que se le ocurrió a Carlos con la palabra tren, que es el esteroide más famoso, la trembolona, ¿no? Y lo pusimos así. No tiene nada que ver con trenes, ni con ferrovías, ni Y nada. ahí traéis el mismo contenido que venías trayendo en Patreon. Ahí, eso es mi forma de redimirme de lo que hice en el Patreon, que había cierta información con la que hoy en día no estoy de acuerdo y no era del todo rigurosa. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale, yo quiero seguir teniendo un sitio donde demos esta información, pero quiero que sea de la mejor calidad posible. Y cogí a Carlos Mejías, que es el mejor de España y probablemente del mundo en ese tema, y nos juntamos los dos. Yo tengo la difusión, él el conocimiento, y tenemos pues la mejor fuente de información de ese mundillo que hay en el mundo. Es tu fuente principal de ingreso, me imagino. Sí. Va bien, ¿no? Va como un tren. Mucha demanda, ¿no? Sí, Tengo se va dilema, pero demandando. no termino de posicionarme. O sea, sí pienso que, por ejemplo, gente que no tenga la cabeza formada puede, un chaval de 18 años que todavía no tiene la personalidad formada 100%, a lo mejor, pues, el impacto que tú tienes en redes, incluso el fanatismo, entonces tanta información, puede que quizás se anime a dar el paso y en otras condiciones igual no lo hubiese hecho, pero es que tampoco lo sabemos. Yo Entonces, te diría que hoy tampoco puedes cargar con eso porque es que no lo sabes. Con la información que damos ahora en la academia, estamos salvando muchas más vidas de las que podemos perjudicar. Por una serie de protocolos, ha avanzado mucho la cosa en los últimos años y hay muchas formas de intentar o de paliar los daños que te ibas a hacer sí o sí. Entonces, antes era, te vas a ciclar, hazlo de la mejor manera, ahora es, te ibas a ciclar, hazlo de la mejor manera y además tenemos alguna forma de reducir aún más los efectos secundarios. Vale, pero no prometéis. No, no. No prometéis, por ejemplo, que es seguro, o No, sea, no, sois claro, es sinceros con algo que el no puedes tema. vender, no puedes decir. Cíclate de forma segura, no, es cíclate reduciendo al máximo los riesgos que van a seguir existiendo, porque es algo intrínseco al tema, Es sí. verdad. También me imagino que te habrás cambiado un poco de opinión porque ahora estás más abierto al tema, tienes más relación con gente del mundillo, ¿no? A ver, yo, mi posición es la misma, yo me gusta que la gente sea, o sea, me gusta que la gente sea, a mí me gusta la postura natural, porque bueno, lo concibo así. Pero claro, interactúo con más gente que utiliza y al final es como que he abierto un poco mi mente, como que ya no lo satanizo tanto, los estigmas que tenía y tal. A mí también el culturismo natural me parece cojonudo. El culturismo natural entendido como entrenar, ganar masa muscular, comer sano. Eso me parece que debería hacerlo todo el mundo, desde los 10 años hasta los 90. Mujeres, hombres, todo el mundo. Es la mejor forma de tratamiento que hay. O sea, es el mejor tratamiento anti-envejecimiento, calidad de vida, de todo. Porque ¿qué le pasa a una persona de 90 años que se queda sin poder levantarse del sofá? Vale, ahora me acuerdo de otra pregunta. ¿Tú has comentado alguna vez que el culturismo natural es más insano? El de ¿A qué te refieres? no. Mira, no te diría más insano que el culturismo Pero no eso lo natural has de dicho. alto nivel, ¿vale? Pero te diría que competir de forma natural no es sano porque implica una desnutrición extrema y que en ciertos momentos de una preparación de culturismo natural probablemente sería más saludable hacerlo con cierto aporte anabólico exógeno de fuera, es decir, usar esteroides u otras hormonas para reducir un poco los daños, el catabolismo, etcétera, que se produce la pérdida de calidad de vida por la reducción de hormonas sexuales, es decir, tanto mujeres como hombres. El tema de testosterona, estradiol en mujeres, todo se va por los suelos y produce pues lo típico. Aparte de en hombres, pues pérdida de libido, energía, disfunción eréctil, en mujeres la pérdida, la amenorrea, la pérdida de la regla, con los mismos síntomas. Entonces, en ese contexto, creo que es más saludable que esa persona utilizase, aunque sea una terapia de reemplazo, simplemente para ponerle los niveles saludables mientras hace ese proceso. Vale. Ahora, compararlo con el Mister Olimpiano, eso es Vale. más insano Si porque miras. uno se puede desnutrir temporalmente y joderse hormonalmente temporalmente con el culturismo natural y luego irse recuperando con el tiempo o los meses, pero el daño orgánico que te causas compitiendo a alto nivel de culturismo es el que es. Los órganos, los órganos. Que quizás te faltó matizar, ¿no? A Porque veces me falta dejas de ser matizar, pero sedentario. también me gusta pensar que la gente tiene un poco ¿sabes? De Criterio. criterio y de poder razonar un poco las cosas. Es verdad que a veces me quedo un poco a medias, pero hostia, porque también intento o deduzco que los demás pueden terminar de completar el razonamiento, ¿sabes? Vale, pero el internet eso va mal, ¿eh? Ya, va muy mal, sí, va muy mal. ¿Por qué tan Vamos intermitente? muy rápido, al final. Sí, vamos muy rápido. ¿Por qué tan intermitente? En En redes. redes, ¿y qué planes de futuro tienes? Vale. En redes la intermitencia es por
pues como en cualquier otra cosa, como en cualquier otra afición o cosa que haces. Simplemente, yo tuve un parón muy grande, pues de un par de años o tres, no por nada especial, sino que simplemente me cansé de, o perdí el hábito de subir vídeos. Cuando pierdes el hábito de una cosa como el tema de los vídeos, luego ponerte otra vez delante de la cámara, otra vez a cuesta. Y bueno, pues como tenía mi otro trabajo, pues nada, el tema de traducción y tal, pues ya está. Y ahora, tampoco soy todo lo constante que era en YouTube, como he sido últimamente, pero claro, como tengo otros negocios o tal, ¿sabes? Pues bueno, pues como ya tengo una audiencia bastante grande, quieras o no, aunque haga mucho contenido de forma continuada, ya hay mucha gente que está interesada en lo que hago. Además tienes Instagram como escaparate, ¿no? Así Instagram es más fácil mantenerlo al día, no sí, como YouTube. Sí. YouTube es más complicado. ¿Y qué planes de futuro tienes? Bueno, básicamente seguir haciendo lo que hago. Y tengo alguna idea de negocio mía personal, pero bueno, no relacionada. Pero no quiero desglosarla, que no quiero que me pillen la idea y me copien. Pero sí, cosas, ampliar un poco ya en la línea de lo que ya estoy haciendo en redes. ¿Sabes? ¿Va a ser algo novedoso? No sé si decirte novedoso, pero ¿qué hace falta? ¿Estás feliz a día de hoy? Feliz, estoy satisfecho con lo que hago. Sí, sí, sí. O sea, la felicidad para mí es algo, es otra, una cosa mucho más profunda, mucho más... Claro, pero a nivel de satisfacción hago lo que quiero. A mí me gusta decirlo de otra forma. Es decir, ahora mismo estoy viviendo como me gustaría vivir, que es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, sin seguir las normas de nadie, y tranquilo y a gusto. Y sin tener que preocuparme de nada. Es decir, sin tener que preocuparme del dinero, sin tener que preocuparme de facturas, sin tener que preocuparme de un horario, hago lo que quiero, cuando quiero y sin preocupaciones. Eso es. Lo convencional lo llevabas mal, trabajar muy para mal, otros, mal, sí, 8 a 3. Horrible. Pero es por tu personalidad. Sí. Interesante. Mm-hmm. Que tienes como un lado salvaje, ¿no? Sí. Un poco antisistema, entre comillas, ¿no? Sí, total. Es curioso. Mm. ¿Cuánto estás usando a día de hoy, si lo puedes desglosar? Vale. En cuanto a qué sustancias utilizo, curiosamente, cuando entras en este mundillo y te vas dando cuenta de las cosas, vas simplificando mucho. O sea, al principio es como que todo te seduce la nueva sustancia, No, piensas que lo que no has probado todavía es lo que va a ser la clave que te haga que te ponga fuerte, y al final lo básico es lo que funciona. Y yo particularmente, lo que siempre utilizo es testosterona, que es el típico esteroide mítico de toda la vida. He usado mucho la trembolona, he usado mucho todo este tipo de esteroides más, no más famosos, porque la testosterona. Pero he usado todo lo demás, lo he probado, no te pones más fuerte al usarlo, y con la testosterona pues digamos que tienes los efectos secundarios más predecibles o más suaves que hay. Y es lo que utilizo. Dosis depende del momento. Si me dices en el momento donde uso más, ahora mismo pues serían algo más de 2 gramos a la semana, que es una dosis bastante alta. Pero bueno. O sea, ¿lo habitual en un primer ciclo cuánto es? Lo habitual en un primer ciclo... Mira, lo que se suele usar como primer ciclo, así para entendernos, suele ser 500 miligramos de testa a la semana. Esto sería 4 veces más, 5 veces más... Hostia. Pero es que esos 500 de primer ciclo no deberían ser el primero. Es un poco exagerado para ser el primer ciclo. No hace falta tanto. Y luego uso hormona de crecimiento e insulina. Son los 3 básicos. Luego ya, si llego en algún momento en el que quiera hacer alguna cosa diferente o definir un poco más, lo que sea, a lo mejor incorporo otra cosa, pero ese sería el pilar básico. Y antes estabas con Blast and Cruise, ¿no? Uh-huh. Que es como... Y ahora sigo. ¿Quieres que expliquemos un poco lo que es el Blast sí, and Cruise? Sí, sí. Típicamente la química se ha utilizado en ciclos, es decir, usas química, usas esteroides, cortas, te mantienes un periodo natural sin usar nada, vuelves a usar, y el Blast and Cruise es usar todo el año, pero hacer lo mismo, lo de los ciclos de altas cantidades donde te pones fuerte, y luego esos periodos de mantenimiento usas una pequeña dosis, en lugar de quedarte a cero, usas una pequeña dosis que puede ser para quedarte el máximo del rango fisiológico o para quedarte por encima. Si cuando ya estás más fuerte, pues lo normal es que esté por encima. Yo nunca bajo a dosis fisiológicas, ¿sabes? Uh-huh. Yo siempre estoy en dosis altas. Luego es que tengo momentos de más altas y menos altas, pero no de altas y bajas, ¿sabes? Entonces, a día de hoy, ¿estás haciendo ese protocolo con esas sustancias? Sí. Hostia. Pero ese protocolo originariamente era solo con testo, ¿no?
Bueno, es que no hay reglas, ¿sabes? O sea, el tema de añadir hormona de crecimiento, insulina y tal, sí, es algo que también se hace mucho en el culturismo. Lo que pasa es que se suele hablar solamente de los esteroides, pero la hormona de crecimiento es algo que se usa mucho, la insulina se usa mucho.